océan. Quand je m'énerve, deux ou trois volcans, un petit déluge et un tremblement. Je ne peux pas dire que la vie m'est dure. Hola. Lo primero que vas a hacer será un rectángulo de 40 por 24 centímetros. Ahora que lo tengas, vamos a hacer marcas cada 8 centímetros, tanto arriba y abajo y en los extremos, los cuales vamos a unir con una línea recta. Ya cuando los tengas, vamos a cortar estas partes de aquí. Vamos a cortar estos cuadrados de aquí y estos tres cuadrados de aquí, que serán los que no vamos a necesitar. Para eso, bueno, vamos a utilizar nuestras tijeras o el cúter, lo que prefieras, y con mucho cuidado vamos a recortar la figura. Ya que tengas la figura así, vamos a repasar todas las líneas hechas con algo de punta redonda para poder doblar más fácilmente. Para esto vamos a ayudarnos también con nuestra regla para que queden bien definidas las líneas. Y ahora vamos a empezar a doblar. Con nuestras tijeras vamos a cortar estas dos partes de aquí que tampoco vamos a necesitar, y para que facilite el doblado de nuestra tarjeta. Y ya cuando esté así, simplemente queda borrar todas las líneas de lápiz que nos hayan quedado, como para dejar un trabajo bien pulido y que no se vayan a ver como los manchones y eso. Y ya que termines, simplemente queda decorar. Recuerda que todas las plantillas y embellecedores los encuentras en la página de Facebook del canal. Ya que he terminado de decorar, como ven, es algo muy sencillo. Pienso ponerle fotos y bueno, cosas. Para hacer el cabo de las velitas he hecho una tira de 4 por 2 centímetros y he hecho unos tiritas de papel de 5 centímetros por 1 de ancho, los cuales serán las velitas. He redondeado las puntas y ahora con cinta doble cara voy a ayudarme para pegarlas. Pues esto es opcional, ¿no? O sea, puedes hacer las velitas como más te parezca o no sé, simplemente lo haces a tu gusto. A mí se me facilitó más hacerlas así. Y bueno, simplemente vamos a terminar de hacerlas. Yo he puesto tres, como te digo, tú puedes poner una o puedes poner más, depende de tu gusto. Bueno, ya he terminado, ahora simplemente queda decorar. Para esto voy a hacer una de cada diseño. Con troqueles he perforado esta, con este otro troquel de corazoncitos he perforado la otra, le voy a hacer punticos, y a la del medio con marcadores voy a hacerle como una figurita. Me parece que queda muy bonito y bueno, ya simplemente quedaría hacer como el fueguito que sale de nuestra vela cuando está prendida. Para esto pues vas a necesitar cartulina amarilla y anaranjada. He cortado unos pedacitos, no sabría decirles de qué tamaño, ustedes verán de qué tamaño quieren el fueguito. He cortado 6 para poner uno en cada, dos en cada velita, pues uno por delante y el otro por detrás, y 6 también del color naranja. Entonces simplemente pues cortamos como la forma de gotica, bien estiradita y bien puntiaguda, que haga la forma o haga las veces de fueguito. Y simplemente para pegarlas pues utilicé pegamento en barra. Primero pongo un poco de pegamento en la figura
naranja, lo adhiero a la amarilla y luego uno dos partes de la velita para que parezca que si se abre por la portada, pues parezca la velita prendida, y lo mismo adentro de la tarjeta. Y listo, vamos a terminar haciendo hasta terminar nuestras tres velitas, en mi caso. Bueno, como ven, este es el resultado, me encantó la verdad. Si quieren pueden poner un poco de velcro aquí como para que no se abra. A mí me ha gustado cómo ha quedado, me parece muy bonita, es un buen detalle. Y bueno, ya ustedes lo decoran a su preferencia. Y bueno, este fue el video de la semana. Si te gustó, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.